Generalmente cuando viajamos al Parque Nacional Cotopaxi vamos a acampar a la zona norte, sea el boliche, sea cerca de la laguna Limpiopungo. Ahora, como ustedes saben, descubriendo nuevos lugares, vamos a acampar junto a ustedes en la cara sur. Les vamos a mostrar algo del pueblito de Ticatilín y mañana les vamos a llevar al Cañón Rojo del Cotopaxi por la cara sur. Así es, viajeros, bienvenidos a una aventura más de sueños de montaña y pueblos mágicos. ¡Vamos! Para llegar a la comunidad de Ticatilín debemos viajar hasta la Tacunga, tomar la ruta hacia el pueblito de Mulalo y muy cerca tendrás estas casitas coloridas en medio del bosque. Esto tenemos de primera impresión en el pueblito, o bueno, también el barrio Ticatilín. Tenemos esta hermosa entrada. Antes de venir nos comentaron que el eslogan es un paraíso escondido, hasta que llegamos. Ticatilín es un paraíso en las montañas. Hermoso. Cubierto de bosque, de eucalipto y pino. Dicen que aquí los perros son venados, que se ve muy común los venados de cola blanca. Esperamos tener suerte. O en el camino al Morurco, ¿no? En su vida, vamos a ver. ¿Quieren ver el pueblo? ¡Ahí les va unas imágenes! ¿Qué sería algo, si es que los viajeros vienen acá a Ticatilín, qué se deben ir llevando? Un recuerdito que sea algo de aquí autóctono, por ejemplo, lo que es del Morurco. A ver, indícame, ¿tienes algo por ahí para...? Ah, mira, bacanísimo, que es como unas postales, ¿eh? Son más o menos, imanes, ¿no? Son imanes para la refri. En la refrigeradora. Ah, está súper chévere. Sí. Para allá mañana, viajeros, para el Morurco. Ticatilín en sí consta de muchos servicios. Tienen lugar donde acampar, tienen garaje que está bien cuidado, tienen iglesia, tienen comida donde pues que comer, ¿no? Los platos típicos, trucha, papas fritas, cosas así. Y también hay cerveza helada si les gusta. Y pues hay piscina, hay viajeros. Lugares para pasar en familia. Hay como unas granjitas donde pueden ver cómo están produciendo los huevos las gallinas criollas. Y los senderos no falta aquí. Hay senderos para el Morurco, que vamos a hacer el día de mañana. Hay senderos en los bosques, senderos a unas cascadas, a unos riachuelos, como para que vengan a pasar un fin de semana en familia y pasar bien bonito. Como ven, hay diferentes tipos de carpas. Hay personales para 2, para 4, para 6. Lo más que he visto. Aquí recién está armando su carpa. Es igual, es para una persona. ¿Cuánto te costó tu carpa? $100. $100. Sí. ¿Es impermeable? Sí. Súper. Tres estaciones. Sí. Para los que no saben, vean, así es como se duerme. Hola, ¿cómo te llamas? Danilo. ¿Tú eres de aquí? Sí. ¿Y qué tal ver gente con camping? Bonito. ¿Has... primera vez que veo. ¿Has acampado, no? No. ¿Vendrás en la noche si estás por aquí para...? Claro, yo vivo aquí en la tienda. Van a aparecer los venaditos. ¿Venados también? Hoy de mañana, por ejemplo, hubo aquí dos venaditos. ¿Dos? ¿Grandes o pequeños? Pequeños. No pueden todavía correr. ¿Y los lobos? No, ellos no vienen todos los días, vienen así pasado unos, o un día a la semana viene. Por ejemplo, mañana en la mañana, mis amigos van a estar ahí. Ah, ¿tuyos? Sí. Ah. Y siguiendo ellos saben venir. Ah. Ahí saben estar ahí. ¿Y tú les pastas?
A mis yemingos. Venados tendrás. No, a mis yemingos, no, les dejo amarraditos para que coman. Ah, ya. ¿Y son tuyos? Sí. Ah, ya. ¿Y los que están aquí abajo? Esto pasa, chicos, porque estamos conectando con el Parque Nacional Cotopaxi. Entonces, por eso es que es una área que pueden venir ese tipo de animales hasta acá. Recuerden que estamos en... Ticatilín. Ticatilín. Ya recorrimos Mulaló, fuimos a visitar la Piedra Chilintosa, que es muy importante. En la descripción le vamos a dejar la ubicación de esos lugares. Y también pues hicimos senderitos en el bosque y fuimos a visitar unos riachuelos. Miren, estamos con el grupo de senderismo allá. ¡Ecuador es un paisaje! Vamos ahorita a hacer fogatita, vamos a preparar la comidita y el día de mañana, 5:30 de la mañana, todos a levantarse de pie. Para el sendero fuerte hacia la cara sur del Cotopaxi, Cañón Rojo. Son las 8:15 de la noche y pues ya, Eli está en la faena. Ya está faenado. Vamos a hacer así entonces, ya en la cocina. Vamos a hacer algo liviano. Una carne asada. Pinchito de carne asada con... Longaniza. Longaniza. Ya puedes sacar los chicos, ¿qué están teniendo, chicos? Hicimos unos sándwiches. A ver, indícales a los viajeros. Sácale para que vean. ¿Qué es eso? Sándwiches de chorizo con queso. Qué belleza. De pollo con queso. Para mañana. Para mañana. Buenas. Algo liviano nomás. Limpio. Ya comenzaron a salir las carnecitas también. Y Eli ya está comiendo. A ver, indica. Apunte sal y limón nada más. Con esto nos despedimos. Hasta mañana. Buenos días. Buenos días, viajeros. Son las 6 de la mañana en punto. Acampamos en ese bosque de eucalipto de atrás. Y pues les voy a dejar el número de contacto para que vengan directo acá a acampar en Ticatilín. Pues ahora ya nos toca desayunar y comenzamos ya el ascenso hacia el refugio de la cara sur del Cotopaxi. Ya la aventura nos espera, nos aguarda. Vamos a ver cómo nos ve el día. Por cierto, la noche lluvió. Vamos a desayunar. Hola. Sí. Vamos a desayunar aquí. ¿Cómo durmieron? Súper bien. Pita de frío más o menos, pero todo bien. A este lado del Cotopaxi hay que sacar permisos. Aquí les vamos a dejar en la descripción los correos y con qué tiempo de anticipación tienen que sacar. También hay una carta de descargo si es que vienen solos, pero si es que no conocen, vengan con guía. El Parque Nacional Cotopaxi en la cara sur se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 4 de la tarde. Entonces tienen que estar pendiente con los guardaparques porque hay dos puertas que generalmente andan con candado. Entonces tienen que tener eso pilas. No está abierto por si acaso. Se vayan a quedar aquí. Y está hermoso el día como para iniciar una aventura más. ¡Vamos ahí! Llegamos ya al refugio Cara Sur. Bueno, aquí es el estacionamiento. Pueden entrar unos 6 carros si quieren.
y vean la vista. Miren esa belleza sobre las nubes. Los que le ven allá, los ilinizas, los gemelos. Y aquí están los encañonazos. Bueno, bienvenidos muchachos a la cara sur del Cotopaxi. Y pues bueno, con nuestros tres guías de alta montaña vamos a realizar este ascenso. Vamos, díganme. Esos ojitos, por favor, ya saben que las montañas son lugares sagrados donde han venido, donde vienen nuestros antepasados y todo, y hay que tener mucho respeto, ya que podemos aquí sufrir accidentes o cualquier cosa, entonces hay que pedirles permiso. Vamos ya subiendo más o menos unos 15 minutos. Está fácil, no está nada fuerte, no empinado. Y pues cada vez más acercándonos al objetivo, que está allá en el Morurco, el cañón. Como recomendación, traigan medicina, dulces para que les suba un poco lo que es la glucosa. Traer bastones, hidratación. Y pues muy buenas energías, descansar súper bien para que no tengan inconvenientes al ascender. El poncho contra aguas, no se olvide. De aquí tenemos más o menos una caminata hasta el objetivo de unas 2 horas y les daremos tomas de arriba. Miren las precipitaciones del cañón. Nosotros tenemos que llegar más o menos hasta esta vista, descender, coger el cañón y pues llegamos ya a la zona roja del cañón. Podemos ver desde este ángulo cómo emana vapor, ya que el Cotopaxi se encuentra en proceso. Está activo, ¿no? Pero el paisaje es diferente de este lado. Muy distinto al de la cara norte. Del letrero que ven ahí hacia la pampa, toman la mano derecha. Van a ver un pequeño sendero para llegar hasta el cañón. Por acá a este lado suben para hacer lo que es cima. Al Morurco. Continuamos. ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo está el grupo? ¡Bien! Estamos todos en orden, manteniendo el sendero. Y ya estamos felices porque ya llegamos a la parte baja donde nace el riachuelo. Comenzamos aquí todo el cañón y acá el Morurco para llegar a la cascada. Y pues desde ahí, ya desde esta curva, ya comenzamos a observar el cañón rojo. Bueno, estamos entrando ya a la zona del arenal. Esto sí está un área peligrosa, porque si por aquí caen, pues acá está ya el cañón. Y siquiera de unos 200 metros de alto. Bueno, tenga mucho cuidado si vienen, ¿no? Eli, ¿qué tal el sendero? Está súper chévere, está más al natural, casi no viene mucha gente acá y es lo bueno. Ajá. Hemos visto algunas aves, conejos y esperamos ver venados. Y los cóndores que nos dicen que habitan por acá. Cogemos el cañón, acá ya está el riachuelo que baja desde el Morurco.
Y prácticamente el sendero lo hemos hecho. Miren, ahí está el sendero, sendero. Todo está marcado, ¿no? Cogemos por acá y ya llegamos. Y ahí está más, cada vez más cerca el Morurco. Voy a grabar. Ay, ay, sí. Bueno, hemos hecho un Bueno, hemos hecho una parada para hidratarnos y para descansar un poco. Estamos en medio camino desde el desvío de donde estaba la señalética. Estamos a la mitad y si es que quizás se sienten un poco fatigados, su mirada se está nublando. Haciendo eso, es que ya se van a desmayar. Entonces un caramelito o un pedazo de panela abajo de la lengua ayuda a que nuevamente suba su glucosa, su sería glucosa. ¿No? Sí, entonces eso ayuda mucho en el sendero. Ya estamos muy cerca. Luego de 2 horas de caminata, puedo decirles firmemente, ¡bienvenidos al Cañón Rojo del Morurco, o también conocido como Burro Huayco! ¿Por qué Cañón Rojo? Pues por la tonalidad de la tierra. Vean, ¡qué belleza! Miren amigos, algo que nunca he presenciado. En este momento está naciendo el río. La verdad no sé, será porque está mediodía. Está ya pues desliéndose el hielo, ¿no? Entonces tenemos el nacimiento del río. Mire, está todo seco y ahorita tenemos el nacimiento del río. Siempre hay que venir bien equipados para este tipo de senderos y pues les recomiendo Pucará, su nueva línea de ropa que están lanzando ahora. Este es un color nuevo y también hay para hombre y para mujer. Es 100% poliéster, ojo. Esto ayuda a un secado más rápido y no rechupa tanto el agua como el algodón. Entonces aquí les dejo la página para que vayan a seguirle y adquieran su Chompa Pucará. ¿Qué es eso? Bueno, al parecer es una piedra pomen. Ah, mira. Tiene la característica, sí. Y todo. Ah, no, totalmente. Es piedra, es cascajo. Y es livianito. Esto mucha gente utiliza para sacarse los callos de los pies. Llévate, te hace falta nada, no, chiste. Con la misma. No, no. Cuando es la naturaleza, no se lleven nada porque le pertenece a la naturaleza. Qué bello. En estos días no ha llovido mucho, tenemos un caudal más que parece un riachuelo, pero si es que llueve fuerte, acá hay la evidencia hasta dónde llega. Miren, ahí hay uno, miren, acá está el otro, dos, este y el tercero. Entonces si llueve bastante hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahorita porque está seco lo estamos haciendo. Ahí está todo el borde.
En el cañón nos demoramos unos 45 minutos, pero hemos llegado ya al objetivo final, que son las cascadas. Miren, tenemos una por este lado y otro hermoso salto por este. Ah, cierto, ahí está una pequeñita también. Ya nos vamos a enfocarles. Una vez cogido el cañón, es sencillo la caminata. Ya te ubicas totalmente por el color del cañón y pues también por el riachuelo, que anuncia que hay cascada. Exactamente. Miren las paredes de roca. Aquí a esta línea está el Morurco. Ahorita está nublado, no se puede ver. Estamos ahorita en el cañón, ya en las faldas del Morurco. Bello, bello, bello. Déjame en los comentarios si conoces este sendero y si te gustaría venir. Qué hermosa cascada. Miren cómo la piedra ya se hace lisa por el paso del agua. Y a los lados están los montículos de lo que algún día fue lava. Déjenos su comentario si le gustó esta cascada. Me encantó. El sendero muy muy bonito, diferente a todos los que hemos visto. La cara azul debe ser un potencial turístico. Estamos en la otra cascada. Miren, el un salto y otro salto bien bonito, la chorrera. Dice la leyenda que siempre cuando se llega a un lugar hay que beber el agua, como para que la montaña te dé la bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas. Salud, viajeros, por una aventura más. Salud. Cañón Rojo, una menos en la lista. Una aventura más desde la cara sur del volcán Cotopaxi, exactamente desde el Cañón Rojo del Morurco. Estamos cumpliendo sueños de montaña, les trajimos hasta esta cascada hermosísima y pues también visiten porque es hermoso Ticatilín, este cañón y la cascada. Recuerden que nos vemos la próxima semana a la misma hora y en este mismo canal. Yo soy Josué. Y yo soy Eli. Recuerda que la curiosidad te lleva a nuevos lugares. ¡Hasta pronto, viajeros! Bueno, les presento acá a Don José, que nos ha invitado en este camping. Don José, exprésese para nuestros viajeros. Claro, primeramente agradecerle su visita a este lindo grupo de Ecuador y sus paisajes que han visitado este lindo lugar. Ya que mi persona, como José Chucky, fui una persona de las primeras personas aquí en el barrio que puse la idea como fundador de este sector turístico. Lo que es el barrio Ticatilín y la entrada a la cara sur del volcán Cotopaxi. Entonces, viajeros, si están viendo este video, vengan acá a Ticatilín y vean nomás la cantidad de viajeros que han venido de diferentes partes del Ecuador. ¡Hasta luego, don José! Chao, chao, chao.